Las autoridades haitianas siguen firmes en el tema de no abrir su parte de la frontera. Ahora bien, ellos están planteando que la apertura que se da por parte de República Dominicana no puede ser unilateral. Unilateral en el sentido de que República Dominicana le está permitiendo a los haitianos que vengan a comprar, pero no les está permitiendo vender. Entonces, las autoridades de aquel lado dicen, tiene que ser de doble vía, porque aquí hay también haitianos que van a vender productos a esa frontera. Entonces, mientras no se libere esa parte, pues entonces la nuestra seguirá cerrada. Ahora bien, yo quiero que ustedes presten atención a esto porque he dicho, o sea, nada es lineal. Fíjense como, por ejemplo, el gobierno dominicano determinó que los huevos que no se venden de aquel lado, pues comprarlos a los productores locales. Ahora bien, esta medida es un paliativo porque, ojo con algo, no es verdad que el gobierno dominicano le va a comprar a los productores avícolas locales esos huevos al precio al que ellos los venden en el mercado de Haití. Eso es lo primero. O sea, que es paliativo en ese sentido. Pero lo otro es que cuando el gobierno dominicano compra esos huevos y los reintroduce en el mercado local, esos huevos se venden a un precio inferior al que ya lo vende el productor local que tiene como mercado su propio país. Llámelo usted competencia desleal, como sea. El punto es que eso impacta de manera negativa al resto de la economía. O sea, yo saco los huevos y se los compro a los productores para que no pierdan o para que no pierdan todo, pero cuando los coloco en el mercado local, yo los vendo a un precio inferior, con lo cual perjudico entonces al que vende aquí. Y ahí el malestar se hace sistémico, si se quiere. Y cuando uno comienza a examinar eso, uno pudiera pensar, wow, pero si esto no es un plan, si esto no es un plan desestabilizador en términos macroeconómicos, caramba, qué bien se le da al vecino. Qué bien se le da. Yo diría que una solución para evitar que el problema se expanda sería básicamente que cuando esos huevos se colocan en el mercado local, se vendan al precio que ya está vendiendo el productor aquí, para que eso no lo obligue a tener que vender un huevo a un precio inferior a su costo de producción. Como usted ve, esto no es tan fácil. Y habría que ver, porque de repente decir, bueno, vamos a buscar otros mercados. Bueno, el mismo vecino también que ha amenazado con eso, yo he dicho, bueno, si han hablado de eso, es porque de aquel lado ya está organizándose gente para sacarle provecho a eso, comprando y vendiendo a otros. Pero hay una realidad, y es que nadie puede garantizarse mutuamente una mercancía más eficiente y más rápido por la ventaja fronteriza. Pero vamos a ver cómo culmina esto, cómo sigue avanzando. No fue de buen agrado leer que este señor, este funcionario dijo, y si él no quiere permitir que vendamos, pues esperaremos a que llegue otro gobierno que sí. Y con esta declaración se mete directamente en la política dominicana. Hablando de que, bueno, si no es él, con el próximo que venga, nos ponemos de acuerdo. Eso fue algo desafiante. Así están las cosas con este tema. Seguirán evolucionando. De momento hay que decir que las cosas han evolucionado a favor de República Dominicana. A partir de las sanciones de la ONU a las autoridades del vecino país. Pero vamos a ver, porque esto es un asunto muy dinámico, esto es un asunto cambiante. Y uno no sabe en qué pie está parado, como se dice en buen dominicano.
tenemos un nuevo canal que se llama Foco Público. Entren ahora mismo a Foco Público. El link está en la descripción de este video. Foco Público. Entren, suscríbanse, apóyennos para darle luz y fuerza a este. Vamos a ver, este sería ya el quinto proyecto directo. Tenemos Terradar Internacional. Tenemos Políticamente Correcto, que es este. Tenemos Donde Se Cae el Show, el otro canal. Está La Quinta Pata también. Las colaboraciones con Iván Gatón. Y ahora Foco Público. Suscríbanse, apóyenos y seguimos comentando, seguimos hablando de la actualidad en República Dominicana y el resto del mundo. Con esto nos ganamos la vida también con Resorte Media, nuestra empresa audiovisual que alquila espacios, asesora en la producción de contenidos audiovisual, renta equipos, también rentamos unidades para transmisión de eventos en tiempo real y que se transmitan por internet. ¿Qué más se hace? Ah, también tenemos el alquiler de grúas fílmicas de 20 pies, de 40 pies. Tenemos también el alquiler de camiones para rodajes de película, camiones eléctricos. Todo esto en el 829-741-3061. Resorte Media. Gracias por llegar a la parte final de este capítulo. Nosotros continuamos al pie del cañón. Se armó un jolgorio, un estropicio con la juramentación del presidente Luis Abinader en el partido de Rey Osuna. Y la gente criticó el tema que él, de cuando el general señaló el ahora y el después, haciendo alusión a nombramientos ahora en este presente gobierno y en el que viene después de que se consume la reelección. Y la gente se fue por ahí. Ahora bien, no se percataron de cuál fue el verdadero maco, de cuál fue el verdadero huevo. Eso debió ser al revés. Debió ser el presidente Luis Abinader juramentando a un aliado. Oigan bien, o sea, el partido mayoritario, punto uno. A su vez, la figura del presidente, punto dos. Entonces, usted no puede colocarlo como un niño, como un mozalbete, a juramentarse en un partido X o un asunto de un acuerdo político. No. O sea, usted acordó eso con el presidente, perfecto. Pero por un asunto de respeto y por un asunto de que es una alianza y de que usted es el partido minoritario, el protocolo, el ritual manda que usted sea el juramentado, no el presidente. Usted no verá, no encontrará pietaje de Hipólito, de Danilo o de Leonel en esa. Porque si hay una alianza política y usted es el partido mayoritario, y para colmo, ese partido mayoritario es el partido del presidente, ¿a quién se le ocurre ponerlo a juramentarse? Cuando soy yo el que tengo que juramentarme. Ahí hubo un fallo en todo sentido, porque incluso el presidente ignorándolo, bueno, pues, ¿dónde estaban sus asesores? Los locales y los extranjeros. ¿Dónde está la fastuosa agencia de comunicación política que le cobra millones al presidente? Que no detectó ese fallo y le dijo, mire, presidente, pero no, tumbe eso, presidente. Eso es Rilla Osuna que tiene que juramentarse, no usted en el partido de él. O sea, ¿dónde está? O sea, toda esa gente que cobra millones de pesos y permitió que el mandatario pusiera ese huevo. ¿Dónde están? Yo no sé si a esta altura de juego el presidente ha hecho conciencia de esto, de este papelazo que lo pusieron a hacer. Eso es como para agarrar y disolver esa alianza ipso facto. Porque, ok, se te zafó lo otro. Está bien, Rey Osuna. Perfecto. Pero y el papelazo de poner al presidente a juramentarse en tu partido sabiendo tú que es al revés. ¿Cómo se explica eso? Ya arrollaban dos ahí, ¿eh?
Porque en quien primero el presidente tiene que tronar es en sus asesores, los extranjeros, los locales y en la agencia de comunicación política, que si no le sacan menos de 10 millones de pesos todos los meses, no trabaja. Ese es el verdadero fallo. Ver al presidente juramentándose cuando debió ser al revés, porque se trata de un partido minoritario y para colmo se trata de la figura del mandatario. Yo me llamo Julia Altagracia Pistín. Yo nací en Alto Mayor del Rey, pero me crié aquí en San Pedro. Yo me dedico a la venta de ropa. Bueno, yo antes daba clase en el colegio de la UCI. Yo lo que me levanto es haciendo oficio, me pongo a hacer el patio, me pongo a fregar, a limpiar, a hacer mi limpieza. Y después para la calle, a ver mi venta, después que limpio. Yo tengo 5 hermanos. Yo me he ganado premios con la garra 4 del Otodón. Me fueron 50.000. Después ahora el 1.000.000 que me saqué, yo voy a seguir negociando, voy a comprar una paca, yo voy a ampliar más mi negocio. Y así jugando con el Otodón, bueno, yo le digo a esa persona que sigan jugando, que esto es verdadero, que según yo gané, otros pueden ganar. Feliz, contenta, muy contenta, gracias a Dios. Yo me gané 1.000.000 de pesos con el Otodón, con el 1.000.000 de los sábados. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Tu primer carro es posible con Centro Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Centro Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Centro Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Centro Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de $500 en cada compra.